Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo un día más, ya sabéis, en De Casal en Casal. Este programa, pues que digamos un poquito para conocer a cada una de las comisiones de Valencia. Y en este caso, ¿a dónde nos hemos venido, presidente infantil? A la falla Cadí los Centelles. Que muerde el micro, que no te acercas. Acércate un poquito más si quieres, mira. No te preocupes, que morder no te va a morder. Bueno, ¿y con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Iván Benlloc. Bueno, Iván, cuéntame, ¿por qué presidente infantil? Porque a mi madre la llamaron y entonces pues se lo pensaron un poco y dijeron que al final pues me dijeron que iba a ser presidente infantil. ¿Y llamaron a tu madre para preguntárselo? Sí. Vamos a preguntar por aquí tu madre. Por aquí vamos a preguntar a tu madre. Hombre, ya que aprovecho. ¡Hombre, está aquí la susodicha! ¿Cómo fue la llamada? Pues rápida. No. ¿Dijiste que enseguida que sí o te lo pensaste mucho? Pues nos lo pensamos un poco, pero sí. Al final a él le hacía mucha ilusión, a nosotros también, y nos hicimos. Y ya no te arrepientes. Y ya, para nada. Pues nada, pues gracias. Nada, a vosotros. Vamos a seguir. ¿Te has dado cuenta que eso no te lo esperabas tú, que cogiéramos a tu madre? Es que aquí, lo malo que tiene que estéis por aquí es que vamos cogiendo a gente. O sea, cuidado con eso, porque nosotros somos muy puñeteros, ¿eh? Sí, sentaron. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué tal ha sido tu año? A ver. Bien, me lo paso muy guay con todos mis amigos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo has pasado con los presidentes infantiles de la agrupación? Pues muy bien, soy amigo de casi todos. Y pues en los actos coincidíamos muchos y pues jugábamos a juegos. A todo, ¿no? A todo lo que podíais. Sí. ¿Y qué tal con las falleras mayores infantiles? Bien. ¿Has ligado con alguna? No. ¿No te gusta ninguna? No. ¿No era ninguna a tu tipo? No. Mira que lo intento liarlos ahí, pero no. Nada, ¿no? No. ¿Lo dejamos? Sí. Bueno, cuéntame, actividades que haces aquí en la falla. Cuéntame, a ver, ¿qué actividades haces? Pues normalmente la delegación de infantiles prepara actos como, pues en San Juan hacemos juegos de agua para que nos lo pasemos bien. También hacemos excursiones al Gulliver, sí, a parques. ¿Y tú has ido a todas las cosas? ¿Te has perdido algo? Sí, no. No, tú has ido a todo y sueles ir a todo de normal. Sí, mientras. Si me duele la tripa algún problema. Ah, claro, bueno, es cosas del estómago y cosas de cuando estás enfermo, normal, hay que mantenerse un poquito, ¿no? Bueno, dime, de todos los actos que has vivido como presidente infantil, ¿con cuál te lo has pasado mejor? Seguro que alguno tienes. El de la presentación. ¿Por qué? Porque venían las fallas invitadas y todos los de la falla a saludarlos y que pasaran todos. Vamos, que tú te las pasas bomba. Sí. Y bueno, ¿cómo fue ese momento de la presentación? Cuéntame un poquito de la presentación. Pues un poco nervioso porque no sabía pues qué tenía que hacer y... Bueno, bien, ¿no? Sí, al final tampoco era mucho. ¿Has aprendido ya a poner cosas, a poner el tema de la banda? ¿Tú no pones la banda? Sí. ¿Has aprendido a poner la banda? Sí. ¿Sabes? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, aprendiendo. Hay que aprender, ¿no? Porque evidentemente es complicado, ¿no? Sí. Bueno, descríbeme, ¿cómo te lo has pasado con tu fallera mayor infantil? Descríbeme cómo es ella, a ver. ¿Qué? Que me describas cómo es tu fallera mayor infantil. ¿Cómo es ella? A ver. Es de Murcia. Es de Murcia, muy bien, ¿vale? Es de fuera. Es simpática. Uh-huh. Muy amable. Sí. Y... que se preocupa por todos. ¿Te ha cuidado? Sí. ¿Sí? ¿Te ha cuidado tu falla mayor infantil? ¿Te ha hecho la puñeta o no? Bueno. ¡Bueno! La falla mayor infantil es puñetera. No, no, no. Ah, no, no. Pero a veces. ¿Cómo? No, no, pero a veces. A ver, explícame eso. A veces. ¿Solo a veces? Sí. ¿Pero te ha hecho la puñeta? Un poco. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, bien, ¿no? Te la has pasado bien al final. Sí. Al fin y al cabo te la has pasado bien con ella. Aunque sí, te haya hecho un poquito la puñeta. ¿No? Sí. Poquito. Bueno, fuera de la falla, ¿practicas algún deporte, haces sí, alguna actividad? Cuéntame. Pues en el cole de actividad extraescolar hago tenis. ¿Haces tenis? Bueno, ¿qué tal se te da a ti eso del tenis? Bien, he ido a un torneo. ¿Y qué tal? ¿Cómo has quedado? En la semifinal. Hey, al tenis, el único sitio donde juego es el Mario, ¿sabes? No. En el Mario, sí. A mí no se me da muy bien el tenis. ¿Y tú cómo es eso del tenis? A ver, explícanos cómo se juega el tenis, cómo se meten los puntos, que yo eso no sé, a mí me gusta que me lo cuenten. Pues hay una pista grande y con dos
y una red en medio y hay dos campos. Y tú tienes que ir pues tirando bolas al adversario sin que las... Y si te las devuelve, tú se las tienes que devolver. Y si da las líneas, con que toque un poco la pelota de tenis la línea, es buena. Si sale, hay dos pasillos por fuera, y si le da alguno de los pasillos, o sea, si entra en alguno de los pasillos, eso es mala. De ahí que se te está saliendo. Eso es mala. O si se te va fuera de la pista, uh-huh. Eso también es mala. Madre mía, o sea, que es más complicado de lo que parece el tenis, ¿no? Bueno. Bueno, tú porque ya sabes jugarlo, yo no tengo ni idea. A mí me es complicado, ¿eh? Sí. Lo he dicho, que me gusta mucho jugar Mario Tennis. Bueno, ¿tú qué eres, el futuro Rafa Nadal? Ferrer, se podría decir. Vale. Madre del amor hermoso, aquí uno yo diciendo cosas y ahí... Vale. Pero lo tienes claro, ¿no? Sí. Vamos, que eres bueno dentro de... Hay gente de mi cole que es mejor. Pero tú eres bueno. Tú di que tú. Desde el cole, déjalos ahí. Sí, yo soy bueno. Ya está. Y bueno, ¿participas en algún otro deporte? ¿O no? Sí, fútbol. ¿En fútbol? ¿En qué equipo? En la Rambleta. ¿Y qué tal? Bueno. Uy. Hay dos personas que se meten a veces conmigo. Vaya por Dios. Pero eso ya está resuelto. Muy bien. ¿Y en qué eres, goleador? ¿Eres...? Medio centro. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Te da bien? Sí. Vale. ¿Te ha dicho algo el entrenador? Sí. ¿Qué te ha dicho? A ver, cuéntame. Como a todos, que le echen la bronca. Ay. Los otros entrenadores, pero hay veces... Pero también me dice cosas buenas. Pero pocas veces, ¿no? Por lo que veo. Sí. Es que los entrenadores, hay que decirlo, quieren que uno aprenda. Y que saque lo máximo de él. Por eso siempre meterá. Pero luego son los grandes, los que te entienden muchísimo, los que siempre están apoyando. Sí. Pero aunque te metan la bronca, yo sé que los entrenadores siempre nos tienen muchísimo cariño. Porque y mucho apoyo. Porque después para que sepas eso, que no lo tienes que hacer más y para que lo mejores. Yo creo que sí, yo creo que es una cosa muy buena, ¿verdad? Un entrenador. Sí, que te echen la bronca. De vez en cuando no viene mal, ¿eh? De vez en cuando no viene mal. Bueno, cuéntame, vamos a dejar un poquitín ya el deporte y las cosas que haces fuera, porque por lo que veo, tú eres una persona que no para, por lo que veo. Me gusta ver que son personas así. Pero quiero que me cuentes de la semana fallera, ¿con qué acto te lo pasaste mejor? De la semana de fallas, ¿no? Sí. Pues el día que... A ver, ¿qué día? El cuéntame. Día que encendí mi primera mascleta. El día que encendí... ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Pues muy emocionante. Estar ahí al lado de la mascleta, que no he estado nunca, que siempre me ponía... Cuando acaba la mascleta, más para detrás, pues ahí me ponía. No había estado tan cerca nunca. Y este año, al encenderlo, ¿cómo ha sido encender la mascleta? Muy chulo. ¿Cómo es ese sentimiento? Es decir, uy, voy a encenderla, ¿no? Enciendes la mecha. Bueno, nos la da el pirotécnico, uh-huh. Y a ella tú la coges y la enciendes. Y hacemos la típica foto, que hay que hacérsela, ¿no? Sí. ¿Ah? Encendiendo la mascleta. ¿Y tú te lo pasaste bien? Sí. Bueno, ¿qué te llevaste de la falla? Que es un doctor Jekyll y Mr. Uh-huh. Mr. Hyde. ¿Y cómo es de grande? A ver, más o menos, medidas. A ver si de aquí... ¿De aquí para abajo? No, de aquí para aquí, así una cosa así. Ah, bueno, chiquitito y discreto, entonces, sí. ¿No? ¿Y dónde lo tienes? ¿Dónde lo has guardado? No me lo han dado aún. ¿No te lo han dado aún? Es que me dijo Nacho, el de la falla, uh-huh. Pues que no tenía que hacer una base. Ah, vale, para ya que vamos lo gastara. A Nacho. ¿Y dónde lo vas a poner cuando lo tengas? En la habitación. La habitación te cabe en tu cuarto, ¿no? Sí. ¿Apuntadores? ¿Queréis decir alguna cosa? No dicen nada. Vamos a seguir. No te preocupes, te puedes quedar ahí. Bueno, vamos a seguir ¿Y de qué va la falla? Porque me has dicho el Ninot, pero no me has dicho de qué va la falla. De Valencia Musical. ¿Y qué tal? ¿Era la falla que te gustaba? ¿Era la... sí, cómo te gustaba? ¿Te gustaba mucho? Pues, por ejemplo, centollos de otras fallas, uh-huh. Pues los juntaban y hacían una falla con eso. Muy chulo, ¿no? Por ejemplo, el león, uh-huh. Lo metían en la falla, el doctor y el cli. Era de una falla. Cuidado. Era de una falla que lo hacían. Uh-huh. Y lo metieron en la falla, así con todos los ninots. ¿Estaba chulo la idea? Sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué premio te llevaste? ¿No llevaste premio? Cuéntame, sí. ¿Qué premio? Tercero, uh-huh. En nuestra sección y de Ingenio y Gracia primeros. Ah, muy bien, o sea, unos premios súper chulos, ¿eh? Muy buenos. Sí. Muy guay. Y lo que veo, por lo menos, que ha habido bien, ¿no? Ha habido buen premio. Sí. Bueno, ¿cómo se lo ha pasado, tu familia? Pues muy bien. ¿Te han acompañado a todos sitios? Mi madre, la que más. Tu madre la que más. ¿Y ya está? ¿Nadie más? A ver, a veces mi padre
Mi padre, que no me ha llevado casi nunca, y mi hermano. Y tu hermano. Pero poco, ¿no? Tu padre poco. Sí. Normal, normal. Es que los padres tienen que trabajar y esas cosas, ¿no? Sí. Es normal, es que es entendible. Pero eran sábados y domingos. Por eso, bueno, pero aún así, pues uno sí está cansado de toda la semana trabajando, que hay que ser comprensible, ¿eh? Hay que tener, sí, ahí comprensión con los papis, que como tienen que trabajar, evidentemente, pues siempre hay que darles un poquito de apoyo. Bueno, pues nada, quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y que aproveches, ¿vale? Para, lo primero es agradecer a quien quieres agradecer haber sido presidente infantil. Así que miren, primero mirando la cámara, a ver, dime. A mi hermano, por aguantarme, y a mi madre y a mi padre. Sí. A mis abuelos y a mis abuelos que están en el cielo apoyándome. Sí. Y a toda la falla. Y a toda la falla. Y a toda la comisión, evidentemente, es súper importante, sí, la comisión también, ¿verdad? Sí. Pues nada, ahora quiero que nos digas ya para finalizar del todo, ¿vale? ¿Por qué nos tenemos que apuntar a tu falla y no a cualquier otra falla de Ruzafa? Porque esta falla siempre hace... porque mola mucho y porque esta falla siempre hace actos que para los niños. Y vamos, y como sois el futuro de la fiesta, evidentemente, pues hacemos muchas actividades y nos, sí, lo pasamos muy bien, ¿verdad? Sí. Pues nada, disfrutar de lo que te queda y a pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias. Pues nada, vamos a echar un pequeño descanso y volvemos con la fallera María Infantil. Hasta ahora. Bueno, pues después del presidente infantil, volvemos con la fallera María Infantil. ¿De qué falla? ¿Por qué me gusta que me digáis la falla? De la falla Cádiz Los Centelles. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Adriana Molina. Bueno, Adriana, ¿por qué fallera María Infantil? Pues estábamos en mi casa y le llega un mensaje a mi madre. ¿También hay llamada? No, mensaje. Vale, ¿hay mensaje? ¿Se puede contar el mensaje o vas a venir a contarnos el mensaje? ¿Vas a querer venir a contárnoslo? La abuela, bueno, tenemos a la abuela. ¿Le decimos a tu abuela que nos lo cuente? Ven aquí, ven, ven, vamos a ver hoy esto. ¡Qué me gusta a mí esto! ¡Qué me gusta! ¿Cómo es ese momento cuando recibe el mensaje? Mira, es que esta falla no tenía fallera mayor infantil. Y mi hija vive en Murcia. Aquí cerquita, ¿eh? Sí, aquí al lado. Y mi hija es muy fallera de toda la vida. Fue fallera mayor infantil, luego fue de la corte. Y le encantan las fallas como a toda la familia. Y se enteró de que no tenían fallera mayor infantil y dijo, adelante con la niña. Totalmente. Totalmente. Vamos, que no os arrepentís. Para nada. Nada, para normal. Nada, nada en absoluto. Además, esta falla nos ha cogido súper bien. Estamos súper contentos de toda la gente de la falla. Nada, muchísimas gracias por esta pequeña historia que me gusta que me la contéis. Justamente la parte implicada, realmente, porque vosotros también sois parte importante este año. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir ya contigo. ¿Te has dado cuenta? Esto ya lo voy a empezar a coger de tradición. Y como funcione, pues mira, pues más gente que entrevistamos durante las entrevistas. Pero bueno, hemos visto que tu abuela se la pasa en bomba, ¿no? Entonces, se la pasa muy bien. Sí. Vamos. ¿Y de dónde eres? ¿De Murcia? De Murcia. ¿Y vienes a posta? Sí. A ver, cuéntanos eso. Pues el primer día que vine a la falla, dijimos que sí. Sí, claro, a ver, eso es que... Claro. A partir de ese día vinimos todos los fines de semana, todos los actos, y ahora como estoy en vacaciones, ya me han dado las vacaciones del colegio, me quedo aquí una semana. Te has quedado aquí una semanita y vamos, además tienes varias entrevistas esta semana con nosotros. Sí. Tenemos la de hoy y dentro de un par de días tenemos otra. Que sí. Tenemos con más compañeras. Sí. Madre mía, una fallera de Murcia. Fíjate que he conocido falleras de Cuenca, de Madrid, de Murcia, la primera murciana que conozco, fíjate. Me ha hecho esta ilusión, fíjate, me ha hecho ilusión, ¿eh? Para que lo sepas, que me ha hecho muchísima ilusión. Bueno, cuéntame, ¿cómo es compaginar tu vida de allí con tu vida de aquí? Ay, se ha puesto a pensar, ¿eh? Pues... ¿Es fácil o es difícil? Fácil, porque gustándote lo que estás haciendo, pues te gusta y no te importa. Madre mía. Y bueno, cuéntame, ¿cómo se le ha pasado tu familia, tu madre, tu padre? Genial. Genial. Sí. Genial totalmente, ¿no? Sí. Más, tu madre fue corte de honor, me ha dicho tu abuela. Sí. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? En el 1996. Madre mía, en el 96. Hace relativamente poco, como aquel que dice,
Relativamente poco, hay que decir, relativamente poco, porque para mí las Cortes de Honor todas siguen teniendo, todas tienen su esto. Pero hay que decir que, ¿cómo se llama tu madre? A ver qué me acuerdo yo, a ver si me acuerdo de qué corte. Raquel Bernabé Olaya. Vale, ¿y fue infantil o mayor? ¿Mayor? De la, ¿o mayor infantil? ¿De la corte? Sí. ¿Fue infantil? Fue infantil. Estamos hablando de que fue un año después, o sea, un año después fue... ¿Cómo se llama? Es que a mí tantas falleras mayores de Valencia. ¿Fue con quién fue falla infantil? No me acuerdo el nombre ahora. Con Lucía. Con Lucía, vale. Fue la del año 97, fue Sandra Climent, que fue la fallera mayor de Valencia. Vamos, que conocemos un poquito también a las falleras mayores y todo, ¿no? Sí. Vamos, pero bien, ¿no? ¿Se lo pasó bien? ¿Tu madre se lo pasó bien? ¿Aún se acuerda? Sí, me cuenta un montón de cosas. Bueno, cuéntame alguna cosa que te cuenta, va. Pues... se fueron a Disneyland París. Vaya, mira, cuando se iban de viaje, claro. Es que antes se iban de viaje, ahora ya no. Y sale con un, en una foto sale con un algodón de azúcar que era más grande que ella. Vaya, 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 vaya. Vamos, que se lo pasó muy bien, ¿no? Sí. Fue un año inolvidable. Ya te habrá contado cositas, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vamos a hablar un poquitín ya de tu año de fallera mayor, ¿eh? Quiero que me cuentes cuáles han sido tus actos favoritos. La ofrenda y mi presentación. Tu presentación y la ofrenda. Pues ahora cuéntame, ¿la ofrenda por qué? Porque en ese momento estabas ahí tú sola en la plaza, entregándole el ramo a la Virgen. El acto era muy emocionante. Era muy íntimo, ¿no? Era muy para ti. Sí. ¿Le pediste algo a Cheperudeta? No me digas el qué. Sí. Ya está. ¿Se ha cumplido? Sí. Ya está. Se ha cumplido, me parece muy bien, y sobre todo, evidentemente, pedirle cosas y que nos la cumpla, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tu presentación? Cuéntame, ¿cómo fue tu presentación? Descríbeme esa presentación. Pues, súper chula. Un acto que vinieron todas las fallas. Uh-huh. Y me encantó cuando estaba sentada en el trono y ahí con... Ya con tu banda, ¿no? Claro. Como fallera mayor me infantil. Me pusieron la banda, sí. ¿Fue bonito? Sí. ¿Quién fue tu mantenedor o mantenedora? Mi madre. ¿Y qué te dijo tu madre? Uf, pues un montón de cosas. A ver, cuéntame algo de lo que a ti te llegará más. Es que... pues diciéndome que era lo mejor que le había pasado. Uh-huh. Y que me quería un montón. Vamos, tú a llorar, ¿no? Sí. Como una magdalena, seguro, vamos. Sí. Vamos, que fue muy bonito, ¿no? ¿Aún lo sigues recordando? ¿Aún te acuerdas de la presentación? Sí. ¿Y con qué te quedas de ese día? Pues con la ayuda que puso la falla. Uh-huh. Y la presentación se quedó súper chula. Se quedó muy chula. Pues nada, desde aquí la enhorabuena, a la falla que tenemos aquí en este ladito. Enhorabuena, chicos, enhorabuena. Sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo has pasado con tus representantes, con tu presidente infantil? ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien. ¿Cómo es él? Descríbemelo un poquito. Lo hemos conocido, pero quiero que me lo describas tú. A ver cómo lo describes tú. A ver, ¿qué me cuenta? Me lo paso muy bien con él. Uh-huh. ¿Es majo? Sí. ¿Puñetero? A veces. Oh, a veces, ha dicho a veces, vale, me alegro. Vamos, pero te ha cuidado, ¿no? Sí. Es como un hermanito ya. Sí. Totalmente. ¿Y qué tal con tu fallera mayor? Súper bien. Súper bien. Pues me gusta, ya me has dicho, súper bien. ¿Y cómo es ella? Descríbemela un poco. Está como una cabra. También. Vale, sí. vale. Lo aceptamos. Y la he visto, que conste que la he visto... minuto y medio pasando por aquí, cuando estábamos parando, pero ya sé que va a dar mucho juego en la entrevista y que está como sí. Una cabra. ¿Te has dado cuenta, Te he calado, Te he calado. Es que os calo enseguida. ¿Y qué tal con el presi? Muy bien. ¿Te has pasado bien con él? Sí. ¿Te ha cuidado? Sí. ¿Te ha tenido en todo momento? Sí. Muy bien, me alegro, muy bien. Bueno, ¿has hecho amigas en el sector? Muchas. Y en la agrupación también, ¿no? Supongo. Sí. ¿Y cómo te lo has pasado con ellas? Súper bien. ¿Algo que contar? ¿Alguna cosilla o no se ha pasado nada? Nada. Todo genial. ¿Te lo has pasado todo bien? Sí. ¿Qué tal con los presos infantiles? Bien. ¿Has ligado con alguno? Ya. Me ha cortado enseguida, de hecho, no. No te gusta ninguno. No. Vale. Lo dejamos ahí. Ya sabías que íbamos a preguntarte esto, ¿no? Sí. ¿Ya has escuchado antes? Sí. ¿O has visto alguna entrevista más nuestra? No.
Lo has escuchado antes, has dicho tú. Ahora cuando aunque me también pregunte... he visto, pero... Ah, vale, vale. Eso quiere decir que nosotros nos has visto en alguna entrevista. Sí. ¿Has visto? ¿Viste la ofrenda que subimos nosotros a internet? Sí. ¿Qué te pareció? Estaba chula. Hombre, ¿salías tú? Sí. Bueno, porque hay que decir que salís. Porque cuando salís gusta más, ¿no? Sí. Y nos acordamos de vosotros también, ¿eh? Para que veas que hay algunos que nos acordamos, ¿eh? Que existe la calle de la Paz. Hay algunos que nos seguimos acordando. Bueno, más cosas. Quiero que me cuentes, aparte de la ofrenda y la presentación, de la Semana Fallera, aparte de la ofrenda que ya me la has contado, otro acto que haya sido tuyo favorito. ¿Alguno habrás tenido? Todos. ¿Te quedas con todo? Sí. ¿No me sabrías decir no, todo te ha gustado? ¿Y ya habías sido tú antes fallera? No. No, ¿era la primera vez? Sí. Y... Pero cuando no he sido fallera, siempre he venido a las cridas, siempre a todo. Vamos, que tú lo has vivido como una valenciana de corazón, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué bonito, la verdad. Que te has dado cuenta cómo seguía yo ahí. Qué bonito, ¿no? ¿Y, sí. ¿y cómo es venir a Valencia y como fallera rasa, como digo yo ya, sin ser fallera? ¿Cómo era venir a Valencia? Pues yo siempre le decía a mi madre que quería ser fallera y mayor, infantil. Uh-huh. Y se ha cumplido el sueño. Y se ha cumplido el sueño, qué bonito, ¿no? Sí. Nos quedan poquitas cosas ya. Nos quedan ya poquitas. ¿Cómo vamos de tiempo, compañera? ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿no? Vale. Quiero que me di cuentes, porque quiere decir que esta entrevista se verá más para adelante, evidentemente, ya se verá una vez haya pasado la preselección, pero se verá por internet antes de la preselección. Tú imagínate que dentro de poquito, porque además es dentro de poquito ya las preselecciones, al final sale tu nombre el día de la preselección. Madre mía. Madre mía, ¿qué sería para ti? Pues un sueño. ¿Ya solo estar preseleccionada del sector ya sería un sueño para ti? Sí. Ya con eso me conformo. ¿Y qué pasaría en ese momento? ¿Cómo cambiaría tu vida? Porque... Pues que me vendría aquí a vivir. ¿Te vendrías aquí a vivir? Sí. O sea, que si... Imagínate en septiembre no solo sales del sector, sino sales de la corte. ¿Te vendrías a vivir totalmente a Valencia? Sí. O sea, es que eso es un cambio muy radical, ¿verdad? Sí. Pero eso ya es muy alto. Bueno, yo qué sé, las cosas muchas veces tú no sabes cómo van a... Ya, pero... ¿Cómo van a ir? Vamos, y quién sabe, ¿no? Pero tú imagínate, voy a rizar más el rizo ya para que aquí, por aquí, en este lado se me pongan nerviosos, por aquí. No os estoy viendo y no os quiero mirar porque os vais a poner nerviosos. Imagínate que después de la Fonteta, varios días más tarde, unas 2 semanas más o menos, que tardan 2-3 semanas... Te llama el señor Ribó a... Supongo que te llamará al Casal, porque dudo mucho que te llamen a Murcia. Y te pregunte si quieres ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Tú qué le dirías? Que sí. ¿Sin pensártelo? Sí, pero con la corte ya... Bueno, con la corte ya te conformas. Sí. Pero tú imagínate que... Me encantaría. Te encantaría. Sí. ¿Qué sería lo primero que le dirías a los valencianos? Que disfruten del año. Ajá. Uh-huh. Y que se lo pasan muy bien. Vamos, sobre todo que disfruten, ¿no?, de todas las fallas. Sí. ¿Qué te llevaste de la falla? Me llevé el ninot. ¿El ninot? ¿Cómo era el ninot? A ver, cuéntame, descríbemelo. Era el ninot de Gris. ¿El ninot de Gris? O sea, de la película Gris. Sí. Vamos, que encima una peli súper chula, súper conocida. Sí. ¿Dónde lo tienes? Pues todavía no me lo han dado porque... También hay que poner una peana. Sí. Estas peanas, por favor, falleros, daros prisa que quieren su ninot ya, es que de porque verdad. Porque como llovió y aunque le pusiésemos el plástico que le pusimos. Sí, aún hay que repararlo sí, un poquito, ¿verdad? Porque alguna que otra gota entró. Sí, siempre, eso siempre pasa. Queramos o no queramos, siempre alguna sí, gotilla se nos joroba el ninot, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde lo vas a poner? En mi habitación. En tu habitación. Vamos, que ya lo tienes claro el sitio y todo el hueco, sí, ¿a que sí? Si es que al fin y al cabo lo tenemos claro siempre. Bueno, nos queda ya muy poquito ya para finalizar. Te has dado cuenta que la compañera hace ya un rato que me ha hecho así, como diciendo, cuando quieras cortas, ¿eh? Porque aquí como vamos a tiempo, he dicho, cuando quieras ya cortas. Quiero que mires a la cámara, ¿vale? Y agradezcas a quien tú quieras haber sido fallera mayor infantil. A mis abuelos. ¿Mm? Porque lo han hecho todo más fácil. Muy bien, eso es muy de agradecer, ¿eh? A mis padres y a toda la comisión, porque siempre están a tu lado, te están apoyando
siempre están contigo. Madre mía, madre mía. Vamos, que la comisión contigo está, debe de estar súper contenta. Sí. Y bueno, ¿por qué nos tenemos que apuntar a tu falla y no a que ocurra otra falla de Luzafa? Pues, como te he dicho, la comisión siempre está contigo, siempre te apoya, te lo pasas muy bien, hacemos actos y siempre está a tu lado. Pues nada, a disfrutar de lo que te queda. Gracias. Y enhorabuena por este año tan maravilloso. Gracias. Pues nada, nos vamos a ir un pequeño descanso y volvemos con el presidente de la falla. Hasta ahora. Bueno, pues después de los representantes infantiles, volvemos con el presidente. ¿De qué falla? Porque repito lo que siempre digo, a mí me encanta que me digáis la falla. La falla Cádiz Los Centelles. Bueno, ¿con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Soy Ángel y bueno, soy Ángel, el presidente de la falla. ¿Cuántos años llevamos ya? Llevo ya, este es el sexto año. Madre mía, seis años de presidente. ¿Qué te lo iba a decir a ti? Ya ves, pues la verdad es que sí. Fui un poco precoz cuando me hice presidente, llevaba 4 días de fallero realmente. ¿Cuánto llevabas de fallero cuando te hiciste presidente? Pues llevaba 5 años de fallero. Llevas 5 años, o sea, llevabas poquito. Es como yo cuando empecé de fallero, al año siguiente estaban los medios de comunicación de fallas. Sí. Yo creo que más o menos por ahí va la cosa, ¿eh? Pues aquí pasó un poco así. La verdad es que tenía los amigos y que estaban aquí en la falla. No era fallero, pero en ese poco tiempo que me hice fallero, nos juntamos ahí unos cuantos. Y te convencieron. Me convencieron. Te convencieron porque presidente de falla no es fácil, ¿no? No es nada fácil, no es nada fácil. Bueno, ¿cómo lo lleva la familia? ¿Cómo lo lleva en general tu familia el tema de que la familia es fantástico. Ahora de aquí a un rato vas a entrevistar a la familia número uno. Vale. Es la fallera mayor. Bueno, es bueno saberlo. Vamos, que cae todo en casa. Todo en familia. Está todo en familia, todo en casa, como aquí sí, que dice, y es una maravilla, ¿no? Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Bueno, cuéntame, la falla, ¿cuántos falleros sois actualmente? Somos unos 270 falleros. ¿De los más grandes del sector? Del sector, ¿eh? La agrupación no, porque yo sé que la agrupación son muchas. Sí, creo que los únicos que están por encima de nuestro sector, creo que ninguno. Soy la que más. Ahí, sí, por ahí. No sé, la verdad es que no sé si somos, pero creo que sí, que del sector sí. Sector, de Ruzafa, sí. Matías Perello, Luis Santángel tiene muchísimos unos pocos más falleros. Tiene, ¿no?, unos pocos más. ¿Unos pocos? ¿Cuántos son? Pues eran 300 o 310, una cosa así. Vamos, que son una gran comisión también, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Es que las fallas de Luzafa, queráis o no, son unas grandes comisiones, aunque realmente sean algunas comisiones muy poquitos, pero son unos grandes falleros, ¿eh? La verdad es que sí. Sois los que a día de hoy seguís manteniendo las fallas. Hay tradición, es verdad. Porque yo creo que más fallero que este barrio no hay en Valencia, ¿eh? Fíjate que lo digo y lo diré. Yo pienso que no. Pero más que nada porque allá donde vayas, giro donde te gires, hay una falla. Pues eso lo zafa. Es que en un pedazo pequeñito realmente somos 22 fallas. 22 fallas. Y la agregada, que es la 23, tú sabes que Castellón Segorbe también. Sí, lo sé. O sea, nuestro amigo de Castellón Segorbe. Como una puñetera, nuestro amigo Luis, como una puñetera cabra, ¿eh? He estado este fin de semana, hemos estado en las hogueras. Y estuve el sábado, estuvimos comiendo. ¿Le dijiste algo de la entrevista? No te ha dicho nada. No. Le he dicho, Sergio Blanco, y él te dirá, bueno, no, porque no, en un año lo entrevisté 3 o 4 veces, o pues sea, sí. Llega un momento que dices, pero Luis es un fenómeno para eso. No, Luis y los medios de comunicación, lo tiene ya claro. Además es de los que mete caña, de los que me gustan a mí. Además, de verdad. Además de los que dice, venga, no me voy a cortar no me voy a cortar nada. Y no se corta, ¿eh? No se corta. Bueno, cuéntame, hemos tenido una fallera mayor infantil de Murcia. De Murcia, eso fue... ¿Cómo se lleva esto? Un descubrimiento. ¿Cómo se pues lleva? Mira, una cosa, fue una sorpresa y para mucho de bien fue una sorpresa, ¿no? La gente, porque vino encima toda la familia, la tengo incrustada, tengo un vicepresidente, a su abuelo lo tengo de vicepresidente. Madre mía. O sea que fue fantástico. Pues mira, la verdad es que fue... No teníamos fallera mayor infantil. Sí. Y yo creo que fue la tranquilidad de no desesperarnos lo que nos dio que al final en septiembre no se hubiera una falla mayor infantil de categoría, ¿no? Además, a mí me gusta mucho porque me ha llamado la atención el tema de, no, es que lo primero que me ha dicho el presidente infantil es de Murcia, digo, uy, digo ya. Además, cuando le he dicho que me la describiera, dice, es de Murcia, digo, vale, ya sabemos un dato que luego tengo obligación ya casi más que de preguntar. Pero también es hija de corte. Sí. O sea, eso también... Su madre ha sido de corte y su madre es muy, muy fallera. Vamos, que también hay que decir que es una cosa que
remarca mucho, ¿no? Pues también. La verdad es que eso fue cuando hablé con ella por teléfono, que la llamé por el interés que había, cuando me dijo que había sido de la corte, encima fue de Sueca, de la falla de Sueca. Pues la verdad que dijimos, bueno, pues váyatela. Váyatela, ¿no? Vaya. Sí, porque cosita. Es algo que, pues que viene un poco. La herencia, tú sabes que eso se pega. Siempre, siempre se pega. Si Adriana tiene esa herencia de fallera, lo tiene dentro. Además, la hemos visto que es una chiquilla que le puedes preguntar cualquier cosita. Sí, es un solazo. Que la tenemos, ¿eh? La tenemos. Es un solazo. Bueno, cuéntame, tu presidente infantil. Es un futbolero nato. Sí. Para las presentaciones hemos vuelto locos a veces porque tenía siempre partido los domingos. Vaya por Dios. Siempre estábamos esperándolo cuando lo parrió para abajo. Es un futbolero. Vamos, pero lo has disfrutado, ¿no? Sí, la verdad es que se ha portado fantástico y la verdad es que nos lo hemos pasado bien. En esta falla no lo pasamos bien. No, ya veo que no os aburrís. No os aburrís para nada. Bueno, cuéntame, ¿tu fallera mayor? ¿Qué me dirías? Nada. Mi fallera mayor, pues, mi mujer. Le dije, sí. Fue la última que vino Adriana después y ella, no veas que me quería ser fallera mayor, que decía, y le dije, no eres fallera mayor. Bastante lío. Bastante lío tenemos ya con tener el presidente en casa, ¿no? Dice, pero bueno, la verdad tenía mucha ilusión y se lo ha pasado en grande. Está un poco triste porque ya se la acaba. Es normal, la tristeza es ya cuando ya estamos terminando es tristeza. Sí, sí. Pero bueno, por lo que veo yo, ya te he dicho, nada más verla digo, guau, estás cañera. Es cañera de cañera, eso es muy es cañera, pesada, ¿no? Muy pesada de las fallas. Sí. Bueno, a ver si ahora luego ahí me cuenta, que es lo que yo quiero, que me cuente un poquito su año. Suena folclórica de las fallas. Bueno, pero a mí me gusta la folclórica fallera, como dices tú. Sí, sí. Me gusta que me cuenten su año, además que me lo cuenten con ilusión. Claro. Es una cosa que... Ahora que te lo cuente. Ya. A mí me llama mucho la atención. Bueno, ¿qué artista hemos tenido? Cuéntame, ¿qué artistas? Este año, en la grande, tuvimos a David Sánchez Yongo, gran artista. Y la pequeña a Vicent Torres. Vicent, ¿y qué Torres tal? Estal. Muy bien, los dos bien. Vicent estuvo un poco mejor. Se llevó el segundo premio de la pequeña y el primero de Ingenio y Gracia. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. David, pues bueno, también tuvimos premio, pero David este año tenía más proyectos y se iba a hacer una falla de especial, que este año... Y evidentemente pues ha descuidado un poquito las demás fallas, ¿no? No, cada uno de los artistas tiene que ir haciendo su recorrido y la verdad este era el tercer año que nos montaba David y bien, la verdad es que contentos, porque por eso siempre tenemos premio, pues está bien. Eso es de lo que se trata, es de eso. El tema es que haya por lo menos premio, que disfrutéis, ¿no? Este año hemos hecho un pequeño cambio, entonces hemos saltado a Vicent. Lo hemos pasado a la grande, que tenía ganas de hacer grandes, pero digo, bueno, pues tienes a ver, la grande. A ver qué tal. Pues te has ganado el premio, ¿no? Y en la pequeña tenemos a un artista de Sátiva, a Xavi Ureña. ¿Y qué tal? Un chaval muy guay. ¿El currículum bueno? El currículum bueno, estos años está montando en el mercado central. Por eso lo digo. Está bien. Ahora estaba en Alicante también montando. ¡Ay, Alicante! ¿Cuántas cosas nos da Alicante, no? ¿Cuántas cosas nos da? Hemos estado también en las hogueras de Alicante. Sí, nosotros estamos hermanados. ¿Con qué hoguera? Con la hoguera de Puente Villavieja. ¿Y qué tal? Muy bien. Este año hacemos el 20 aniversario del hermanamiento. O sea, lleváis ya tiempo. 20 años. Fue en el 98-99 y este año es el 2018-2019, el 20 aniversario. O sea, bonito. Muy bien, una hoguera pequeñita, en un sitio, en un paraje espectacular, están allá arriba en la montaña. Más bonito que casi no... Perfecto, está en un sitio perfecto. Pues vamos, que la palmera se veía bien. Se veía bien. La famosa palmera, que en el momento que sale la palmera se queman todas las hogueras, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia, porque como nosotros no hemos podido ir este año, la verdad es que me ha dado muchísima pena, pero me mola el momento de ahora cuando empiezan a arder todas. Mentira, porque eso es como las fallas. A las 12 se queman todas. Mentira. Es verdad que es mentira. Es verdad que es mentira, porque nunca se queman todas. Porque evidentemente los bomberos tienen que estar. Si fuera así, madre mía, más de una vez. Está bien, este año caía fantástico. Es como tiene que caer para que realmente... Fin de semana maravilloso. Fin de semana, claro. Además, ofrenda semana, el viernes, sábado estar por allí, domingo. Está la verdad. Una maravilla. Disfrutar de hogueras. Vamos, que han sido unas hogueras inolvidables. Es perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquitín de la Junta de la Fallera.
Pensabas que te lo libraban, no, sabes que no, sabes que los medios de comunicación tenemos que preguntarlo. Bueno, ¿cómo ha ido este año? ¿Has notado un cambio? ¿No has notado ningún cambio? Cuéntame. No hemos tenido en el devenir normal de Lafayette, no hemos tenido ningún... En Junta de Lafayette, por suerte, tenemos buenos amigos dentro. Menos mal, ¿eh? Sí, porque tú sabes que Ruzafa tiene mucha gente dentro de lo que es Junta de Lafayette. Entre ellos a Pepe, Pepe Bosch. A Pepe Bosch, que creo que lo queremos claro, muchísimo hombre. Todos, ¿eh? Además, es de esta falla, tiene el premio Coterdor, y aparte de ser amigo de siempre, tú sabes que ha estado en el sector y está en el sector. Además, ha defendido, mira, a mí una cosa que me gusta mucho de él, que defiende mucho a los niños. Sí, sí, sí. Él es muy niñero, ahí donde vemos. Es muy niñero, y eso es una cosa de agradecer, porque si no fuera como personas como él, realmente no... Pues las cosas no funcionarían igual. La verdad es muy bonito, o sea, quiero decir que yo lo llevo conociendo ya, llevamos ya 7 años con esto de los medios de comunicación, lo conozco 5, y desde que lo conocí, lo vi un señor tan entrañable. Te lo da todo sin pedir nada, ¿no? Pero nada. El año pasado tuvo un gesto muy bueno con nosotros, que en la sala canal estuvimos con el... Nosotros somos grandes seguidores de los playbacks, y nos hizo una pequeña mención. Y nos emocionamos los compañeros. Fíjate hasta qué punto, pues, dices, como una persona que realmente te conoce de poco, porque realmente no te da tiempo a mucho a hablar con él, él tiene muchísimo trabajo. Además, de verdad. Evidentemente, eso es mucho curro. Y sabe perfectamente cuándo estás trabajando y cuándo estás apoyándola él 100%, porque realmente a día de hoy nosotros somos unos grandes defensores también de los niños y sabe dónde tocar, hay que decirlo. Luego hay mucha gente más. Izquierdo, en el archivo, que sabes que siempre están ahí, que te he buscado, que tú eres de no sé cuánto. ¿Qué tal? He encontrado una foto, el otro día me trajo una foto del ninot, nosotros tenemos un ninot de indultad del 56, y está la foto ahí original de cuando los pusieron en la lonja, pero no teníamos foto del ninot en la falla. Y el otro día me encontrado dos fotos de la falla. Una dos, por si acaso, dos fotos, Vamos, que lo disfrutáis. Sí, sí. ¿No? Por lo que veo... La suerte que tenemos, ¿no? Luego tenemos en Lafayette, sabes que tenemos a Guillermo, Jolín, al presidente de la agrupación. Es que nos paramos de tener gente aquí importantísima, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo es tener un presidente de agrupación aquí en Lafayette? Pues nada, aparte de que es mi cuñado. Vaya, familia. Aparte, no, Guillermo es una persona, si lo conoces un poco, es una persona que vive... Es muy fácil de llevar. Vive para las fallas y vive con las fallas. Es fallero al 100%. Está haciendo una labor en Ruzafa espectacular. La gente, pues bueno, yo creo que lo ve. A mí me gusta que los presidentes de agrupación defiendan mucho, en este caso, las agrupaciones. Y en este caso, en vuestro caso, porque justamente estáis las dos Ruzafas, defienda las dos Ruzafas. Pues sí, defienda las dos Ruzafas y yo pienso que eso la gente lo ve. Yo me acuerdo hace 18 años... No era así, los dos sectores de Ruzafa había una pequeña rivalidad, diferencia. A, B, que ahí me hace mucha gracia lo del A y B, porque muchas veces yo me confundo. Estoy en el A, estoy en el B. Realmente, para mí como Ruzafa es Ruzafa, ya. Realmente yo me mareo con el A y el B. Es esta línea de Cádiz lo que divide un poco. Es curioso el tema, es curioso el tema. Pero no hay diferencia, realmente... Nos llevamos, todas las fallas nos llevamos muy bien ahora mismo en Ruzafa. Vamos, hay una chermanor enorme. Sí, hay mucha chermanor. Que eso también es muy bonito, ¿eh? Eso lo hizo la obra de teatro. Tú sabes que nosotros hacíamos aquí una obra de teatro los 9 de octubre, que es una pena que desapareciera por culpa de las subvenciones. Las subvenciones. Que desapareció la subvención que había para hacer la obra. Y yo pienso que es algo que tenían que oír los políticos. Aprovecha. Volver a poner la subvención porque era algo que... Es lo que hizo que Ruzafa estuviera unida. Y lo hizo porque nos juntábamos para hacer la obra, ensayábamos... Y era muy bonito. Y era bonito, la verdad es que muy bonito. La verdad es que esas cosas yo creo que es la que se deben de fomentar, ¿no? Pues sí. Bueno, somos un año Patrimonio de la Humanidad. Pues nada. ¿Qué? Pues estamos ahí. Patrimoniando. No, respóndeme. ¿Qué? ¿Qué me dirías? Pues nada, que a nivel de prensa, a nivel de... Mucho patrimonio, pero... A mí no me han dado nada, ¿eh? A mí tampoco. Ah, vale, o sea, yo soy prensa y a mí como prensa no me ha crecido más por ser patrimonio, no, ¿eh? No, yo sigo teniendo los mismos seguidores, la misma gente viéndonos y la misma gente, pues, disfrutando. El otro día miraba yo a ver si había alguna subvención por ser patrimonio,
pero la verdad es que no encontré ninguna. Y me llamaba el financiero y me decía, ¿entonces hay algo para pedir o algo? Digo, pues nada, no he visto nada. Lo no tenemos todo pedido. Nada, eso hay que hablar con los que tenemos en junta, decirle, habla con tu jefe sí. Y por favor que nos den algo, ¿no? Por no lo hay, menos. No hay. No, a día de hoy no hay, creo. Y no creo que haya. Que además el jefe es de Zafa también, sí. Que justamente lo tenemos todo aquí, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo consigue, a lo mejor consigue sacar alguna cosa por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé. Lo dejamos ahí, lo dejamos en el aire. Vamos a dejarlo en el aire que nos estamos metiendo en un embolado ahora mismo nosotros que no ni normal. Así que vamos a dejarlo. Bueno, ¿en qué participa la Falla a nivel de junta? ¿En qué actividades? En todo. Participamos desde deportes, pádel, futbito, y luego pues en monumentos, pues en la Falla Grande, en la Falla Infantil. Estos años nos hemos presentado al concurso también de lo de las bandas, porque tenemos banda de música toda la semana. Uh-huh. No hay de tracas y no nos presentamos al de tracas. Pero si no también, vamos, ¿no? Pero si no también. ¿Al de playback no participáis? Al de playback hace años que no participamos. Pues muy mal, hay que volver a ese concurso. Se está perdiendo y ahora hay muchas categorías y muchos premios, ¿eh? Si no, preguntaré a Pepe. Ya. O sea, te lo dejo caer. Pues la verdad es que a veces pasas por generaciones y a lo mejor ahora mismo los niños son más pequeños y entonces tiene que haber un pequeño salto. Pero también ponen los mayores, ¿eh? Sí, los mayores. Lo que pasa es que los mayores también se hacen más mayores. Están criando, los mayores están criando. Ah, claro, ahora. Están haciendo los niños para eso. Luego hagan ellos los demás. Luego participamos en, están ahí apuntando todo el rato. Gracias, no apuntadores, sí. Muchísimas gracias. Me lo hubiera dicho de todas maneras, por más que no me hubieran apuntado. Participamos en el concurso de Belén. Vamos, ¿y qué tal? Muy bien, este año nos llevamos el tercer premio. Ah, muy bien. Muy bien, la verdad es que bien. Este año ya estamos preparando el del siguiente. Ya estáis así, ya está. Esperemos ahí. Hemos pasado el verano. Tenemos que prepararnos. ¿Va a haber exclusiva? ¿Va a ser grande? Va a ser. No, nosotros vamos en libre. Uh-huh. Libre de la categoría B, sí. No podemos, no tenemos local para poner. Bueno, tenemos, tampoco está mal el local. 8 metros cuadrados, sí, pero si lo llenamos de Belén, eso no cabemos los falleros. ¿No? Eso no nos falta eso también. Llenarlo, ¿no? Como por ejemplo la Falla Mercado Castilla o Cruz y Mislata. Bueno, hacemos. Yo pienso que cogemos un pedacito bastante bien y entramos en la categoría B, que es una buena sección también. Pues nada, hay que seguir fomentando también el Belén, que es una actividad que vamos, que está súper chula y la gente. Luego vienen las visitas, los colegios. La verdad que sí, la verdad es que el año pasado se notó mucho que vino mucha gente a ver el Belén. Estuvimos a la corte infantil también, aquí hombre, a toda hubo la corte. Premio, cuando hay premio, están bien. Siempre, ¿eh? Aquí conste, cuando hay premio a uno bueno, siempre tenemos aquí a la Falla Mayor Infantil y a la corte. Bien. Pues nada, nos quedan pocas cosas. ¿Te has dado cuenta que no te he medido caña? No. Realmente por ningún lado. ¿Pensabas que íbamos a ser más? No, no somos tan malos, la verdad que somos puñeteros hasta cierto punto, ¿eh? Que conste. Pero bueno, quiero que me cuentes cómo es tu falla, cómo son tus falleros, cómo es esta maravillosa comisión. Bueno, esto es una comisión, yo pienso que es una comisión tipo. A ver, cuéntame tipo. Eso. Somos bastantes falleros, somos un número, ese número de falleros que realmente te permite hacer de todo, hacer luces, hacer fallas, hacer tracas, tener música, te lo permite. Porque cuando tienes muchísimo, la mitad que esos falleros, tienes un problema. Porque pero grande, ¿no? Un problema grande. Esta falla tiene la suerte de tener esos falleros y poder hacer de todo. La gente, pues tú sabes que de los falleros de esos 270, pues a lo mejor baja 100. Baja 100 directamente, que es los que cuando montas algún evento, pues esos 100 están. Luego en fallas están todos, porque en fallas vienen todos. Sí, está el fallero de falla y el fallero de fallas. Está el de falla y el de fallas. Bueno, aquí realmente hay. Se junta gente, la verdad es que nos juntamos bastante gente cuando hacemos eventos y hacemos fiestas, como hasta la de San Juan hace 2 días. Y vamos haciendo fiestas, muchas fiestas se hacen, los chavales. Los que no os perdéis nada, ¿no? No nos perdemos ninguna. No se pierden nada, aquí, cosa que montan, cosa que están. Carnaval, celebramos carnaval, celebramos Halloween, hacemos bastante movimiento. Ah, es que por actividades que no sea. Por actividades no es. Pues ¿qué tiene tu falla que no tenga cualquier otra falla de Ruzafa? De todo. Nosotros tenemos traca, por ejemplo. Que además ahora falla, está muy complicado, porque hay que decir que ahora con todas estas medidas de seguridad hay muy pocas fallas Tenemos la suerte de tener una demarcación buena que nos permite tirar traca. Nosotros disparamos todos los días, 15, 16, 17. Vamos, que el que se pierda el ayuntamiento tiene aquí.
Se puede venir aquí. Aquí tenemos gente que viene aquí primero. Que ayuntamiento. El día 16 tenemos un castillo por la noche, una masqueta nocturna, castillo, que está muy bien. Tenemos unos premios que se llaman Premios Coeter, que este año será ya el octavo año que tenemos los premios. ¿Y a quién se los soléis dar? Pues hay uno a medios de comunicación. A mí no me ha tocado, ¿eh? Bueno. Ya que lo dices. Ahora coges una papeleta y la echas en un bote. Vale. A mí no me ha tocado, ¿eh? Y llevo 7 ya, ¿sabes? Llevo más que muchos medios. Sí, pues ahora lo tiene de medios para que te hagas... Está molado. El último ha sido Vicente Aulentosa, que es el que nos presenta siempre la... De Play, ¿no? Nuestro compañero de Play. Sí, no, puedes decir la emisora, ¿eh? Justamente son amigos, o sea, justamente son amigos. Pues sí. Puedes mencionarlos. Lo tiene Boropeiro también, lo tiene de hace más años. Pues que Boropeiro lleva 20 años ya, sí, creo, veintitantos. Sí, sí. Boropeiro es normal que lo tenga. A ver. Pero bueno, siempre se da a medios de comunicación y hay o asociaciones o gente que trabaja para las fallas. Por y para las fallas. Tanto sea indumentaristas como sea... este año se le dio a Está acordando. Pirotécnico. Es que... ¿Nos acordamos del pirotécnico? A ver, apuntadores. No se acuerdan. Bueno, porque lo miren en el Facebook, que seguro que está. A uno muy grandote. Bueno, nosotros tiramos con mi casa, con... ¿Cómo es? Es que, a ver, joder, se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Es normal, ¿eh? Es solo nervios del, pero, del no, medio directo. No, es que se me ha... Pero bueno, ahora nos acordaremos si lo decimos. Si no... El chiquitín. Entonces es ¿Puede ser Caballer? Sí, Ricardo Caballer. Él trabaja en Ricasa. Vale. El chiquitín, que no me acuerdo el nombre. Un currante de la pirotecnia. Además, un currante nato, ¿eh? Nato. Porque quiere decir que los de la pirotecnia... Y este año se le dio actualidad fallera. Actualidad fallera al señor Braulio Torralba. Al señor Braulio Torralba. Que ya ha hecho... ¿Cuántos años ya ha hecho ya? ¿25? Sí, 25 creo que había hecho. 25 hizo este año. Muy bien, la verdad es que esto se hace por votación, hay un jurado, la gente de la falla trae menciones, dice, pues puede ser este, traen un currículum y se... Vamos, que ya lleva... Intentamos repartir... Sí, un poquito que se vayan dando a conocer los que no se conocen un poquito y los que llevan ya tiempo darles un reconocimiento. Yo pienso que hay que ser ecuánime con eso, lo mismo que se dio el año pasado al voluntariado de Cruz Roja. Que también es una labor enorme, brutal. Enorme. Pues bueno, son gente que se lo merece. La verdad es que yo veo que esos premios también pues... También son cosas que hay que seguir fomentando, ¿no? Cada año. Pues nada, ya nos queda el momento de las despedidas. Agradece a quien tú quieras haber sido presidente tanto tiempo, tantos años. Bueno, si a quien se lo tengo que agradecer es a los falleros. Realmente son los falleros los que te hacen o te quitan de presidente, ¿no? Pues bueno, de momento ahí estamos, otro año más, intentándolo hacer lo mejor posible. Y nada, trabajando, no hemos parado de trabajar todavía desde que acabó el ejercicio para tener un mejor año. Unas fallas maravillosas. Sí. Pues nada, Presi, vamos a ir un pequeño descanso y vamos a ir con la fallera mayor, que me va a contar de todo, seguro. Muchas gracias por venir al Casal. Pues nada, vamos a un pequeño descanso y volvemos con la fallera mayor. Hasta ahora. Bueno, pues después de los representantes infantiles y el presidente, que creo que algo sabe la fallera mayor de él, volvemos con la fallera mayor. ¿De qué falla? De Cádiz, el Centelles. Muy bien. ¿Con quién estamos? Con María José. Bueno, María José, la fallera mayor. ¿De qué sabemos del presidente? Pues casi de todo, ¿verdad? Porque me acuesto y me levanto con él. O sea que más claro agua. Que me ha hecho muchas gracias. Es mi mujer, digo, pues nada, luego tengo que hacer algún chascarrillo de los míos. Madre mía, bueno, ¿por qué fallera mayor? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido todo esto de presentarte a fallera mayor? Esta locura tan bonita. Y encima, reiterada, yo ya había sido fallera mayor. ¿En qué año? En el 93. Bueno, pero 93 no de aquí. ¿De qué falla? Yo fui 30 años de Barrio de la Luz. O sea, eras del sector Olivereta. Cuando yo éramos Cuarchiribella. Cuarchiribella, exacto, porque aún no era sector Olivereta. Madre mía, qué bonito. Bueno, un saludo. Vivo allí, vivo en el Barrio de la Luz. ¿Vives en el Barrio de la Luz? Sí. O sea, que la falla la conoces. Sí, claro, de toda la vida. Sí, mis padres siguen siendo falleros de allí, hermanas. ¿No? Y... Eran mi sector. O sea, hasta fallas, 19 de marzo, era mi sector. Yo era de Mercado de Castilla, o sea que... Ah, muy bien. O sea, que echamos ya de menos esas cosas. Como cositas. La pediatra de mi hija. También de Mercado Castilla, ¿no? Madre mía. Bueno, cuéntanos,
¿Cómo hiciste ese cambio de venirte de allí a aquí? A... Pues la vida que te lleva, das vueltas, uh-huh. haces cosas, te mueves y aparecí aquí. ¿Apareciste aquí en Ruzafa? Sí, aparecí aquí en Ruzafa. Y me quedé. Y te quedaste en esta, por esta zona, supongo, y, o sea, no, no. Por venir... No, no, me quedé aquí. O sea, te quedaste aquí. Vine aquí, aquí, a este arcón, ah, y me quedé en este arcón. O sea, que te quedaste totalmente aquí. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la falla que te enganche? ¿Algo a, tiene mí, que tener? A mí me enganchó Ángel. No está Ángel ahora, ¿no? Mejor. Mejor que no nos esté... A mí fue él el que me enganchó. ¿Te enganchó totalmente? Sí. ¿Él era fallero de aquí? No, sí, no. Él era presidente. Él era presidente. Porque fue 3 años, uh-huh. en el 2005, 2006, 2007, y luego volvió 10 años después, y ahora está la segunda etapa. La segunda etapa, qué bonita. Sabes que después de la segunda hay una tercera etapa, tú eso lo sabes, ¿no? Bueno, o es la etapa continuada que bueno, empezamos... Bueno, en la primera etapa tenía otra mujer. Igual la tercera tiene ¡Ala! Otra. ¡Madre mía! Es una broma. Ha sonado ahí, ¡madre mía! No, nada, nada. Lo dejamos ahí, ¡madre mía! Ha sonado muy, muy heavy, que lo sepa. Voy a ver, una tercera etapa. Pues una tercera etapa. Siempre que los presidentes que empiezan de normal, cuando empiezan varias etapas, es primera, segunda y tercera etapa como presidente o la segunda continuada. Bueno, bien. Que a ti, por lo que veo, a ti te gustan las fallas, así ver, que te daría un poquito más lo mismo, ¿no? Te voy a dar un dato. Cuando sí. mi hija ya tiene casi 18 años, uh-huh. pero cuando mi hija era pequeña, sí. En el cole le preguntaban, ¿tu mamá en qué trabaja? Y ella decía, con una lengua de trapo, decía, mi mamá es fallerera. ¿Fallerera? Y decían, ¿será fallera? No, no, es fallerera. Uy, ¿por qué? Porque todo lo que se hace en las fallas lo hace mi mamá. Es para apuntárselo, ¿eh? Es para apuntárselo. Eras fallerera. Sí. Y a día de hoy eres fallerera. Y folclorera. Todo. Y folclorera. Ahora es todo. Ahora es folclóricamente, falleramente hablando, ¿no? Madre mía. Sí, porque bailo en un grupo, yo bailo en Forcat. Uh-huh. Lucho por vestir como toca. A la antiga. No, pero, bien de, pero de verdad. No a la antigua. Me has escuchado lo comercial. Que te acabo de decir, ¿no? Bien vestido. No a la antigua comercial. Pero respeto que todo el mundo se vista y como se peina le dé la gana. Como quiere y como le guste. ¿Vale? Cada uno tenemos un gusto. A todos nos gustaba lo mismo, sería un aburrimiento. Uh-huh. O sea, que puedo decir que estoy con una defensora del traje regional. Sí. A la antiga. Sí. Te das cuenta de la preguntita, ¿no? De hecho, eso tienes que ver. No, no, sí, lo he visto antes. No te preocupes que lo he visto antes. O sea, ¿podemos decir que tenemos delante a una de las grandes defensoras? Sí. Ahí lo dejamos. Sí. Ahí lo dejamos, ¿eh? Esto es para hacerle otro día otra entrevista. Y lo además, digo para que lo sepáis. Y además, te tengo que decir que le debo esta afición. O sea, esta afición no. Este es querer saber sí. y querer aprender cada día más a Arturo Torremocha del Atelier de la Seda, porque estuve 2 años trabajando con él. Y me enseñó prácticamente todo lo que sé sobre el tema de la indumentaria y de la historia del por qué se llevaba esa indumentaria, que realmente lo que a mí me gusta. Sí, claro, claro. A ti te gusta pues como vestían realmente a la antigua, de verdad. O sea, no la antigua esta que se ha puesto... Bueno, es respetable. Lo dejamos en las modas. Es muy respetable. Cada uno... Como en todas las modas del mundo, o sea, tal y como he ido avanzando, la gente se viste como quiera. Si a ella le gusta el pantalón corto y a mí me gusta un pantalón largo, pues es tan respetable que ella se ponga el largo, que ella se ponga el corto como que yo me ponga el largo. Sí, sí, ¿no? Pero... En eso me están luego las bromas de mis compañeras del, ¿a mí me puedo poner flores? Pues no, si no vas a bailar tan, ¿sabes? No. Pero que me ha hecho gracia, fíjate, me ha hecho gracia. O sea, sí. Tenía ganas de encontrarme a alguien que justamente me dijera lo que me acabas de decir, a la antigua, de verdad. Sí. No la antigua, la que a día de hoy comercial. A día de hoy es muy comercial, todo el mundo... Es que realmente es lo que tú dices, las modas. Este año llevamos ya 3 o 4 años con la moda de la antigua, pero es una moda, no es como realmente se tiene que vestir. Ya. Que eso es una manera muy fea de decir que vestimos en la antigua, ¿no? O sea, que... Es que tampoco es feo. A ver, es válido siempre y cuando es que vas de fallera. Es que realmente vas de fallera, porque te pones luego los 3 moños. Y dices, y ya hola. Está, ahí las cambias. ¿Qué pinta los 3 moños? No. Madre mía, cuando hablemos de los moños va a flipar. Cuando le pregunten la sección. Porque tenemos una sección, luego te lo contaré según vale. vamos pasando la entrevista, vale, te vale. voy comentando. Bueno, cuéntame, indumentarista. Yo. ¿Tú te has hecho los trajes? Yo me he hecho los trajes. Y bueno, ¿cómo es hacerse los trajes una misma? Pues acabar a última hora.
Bueno, pero eso también lo hacen los indumentaristas de normal. Sí, pero bueno, cuando encima es para ti. Más aún, peor, ¿no? Sí. Bien, lo peor es las últimas pruebas porque ya es difícil. Uh-huh. Pero emociona mucho cuando sabes que. Es una cosa fotos, para ti. Y ves las fotos y dices, jolines, es que lo he hecho yo, es que lo he parido yo. Vamos, es muy bonito y muy emocionante ver el. Ver que ese traje que estás que empezaste, vamos, pero lo de la nada. Pero y... lo mismo me pasa con Ángel. Ángel, todo lo que lleva, se lo hago yo. Vamos, que Ángel va a la antigua. Sí. Pero bien. Sí. Pero bien, ahí lo remarco, sí, sí, pero sí, bien. Sí. Vamos, que ya te encargas tú de que vaya sí. Bien vestido. Y aguantarle el reniegue. El reniegue también. Que reniegue lo que quiera. Pero que me da igual. Tiene que ir bien vestido, ¿no? Ante todo, bien vestido de sí. Con esa indumentaria tradicional, de verdad. Mira, voy a hacerte preguntas referente a los libros que han salido de indumentaria, estos inventos, porque para mí hay algunos libros que son inventos. ¿Hay que hacerle caso a esos libros o no hay que hacerle caso? Depende del libro. ¿Cuál es el libro que hay que hacerle caso? Si se puede saber, o sea, porque yo sé que hay muchísimos de indumentaria. A María Victoria Liceras hay que hacerle mucho caso. Yo creo que es a la que más caso hay que hacerle. Siempre. Siempre. O sea, es la que más ha estudiado, ¿no? No es la que más ha estudiado. La que más investigado, podríamos decir. Porque hay mucha gente que ha estudiado mucho, que no está en la palestra a nivel fallero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por más que yo diga un nombre, no, Fermín Pardo no se le conoce como tal, pero es un investigador maravilloso. ¿Quién más te podía decir? Esto da para un debate, yo no digo nada, pero... Antonio Ferrandi... estamos a pensar. Ferrandis de Alacuas, es que ahora mismo no me sale el nombre. También es un investigador muy bueno, pero claro, a la que se le conoce es a María Victoria Liceras y merece una mención especial. Pues nada, hasta aquí un saludo muy grande y como siempre, pues vamos. He dicho esto, ahora estamos hablando con ella, pero como tenemos el teléfono de su marido, pues aprovecharemos. En libros conocidos que a lo mejor quizás para mí no es tanto, pero también lo es y es mucho, ¿vale? ¿Sí? Lo pongo en mi escala, lo pongo en la segunda, en Salvador Mercado, ¿vale? Porque también ha estudiado mucho y porque también enseña lo que tiene que enseñar. Hay cosas que estoy de acuerdo, otras que no, pero tengo que decir que se acerca mucho, mucho a la verdad. Con lo cual está en el para mi sí, escala en el top, de valores top está en el 2. En la primera te he dicho para Editora Liceras, ya te lo he dicho antes, que Arturo Torremocha para mí ha sido un referente. Grandísimo. Muy grande, porque también es muy estudiado. Lo que pasa es que él no tiene un libro editado. Él se le conoce por ser el gerente del Atelier de la Seda, que son los que han hecho los jugones de la los corte. Los famosos jugones, Efectivamente. Que los pudimos entrevistar en la Feria Oulet no hace muchísimo, hace unos 2 meses, sí. Y justamente le preguntamos, fuimos básicamente a preguntarle por los jugones, yo creo que fue lo que teníamos ganas. Yo hace años que llevo jugones de esos. Gracias a ellos ha vuelto a salir una cosa que no debería haberse quitado. Y ya era ahora, porque le ha costado mucho hacerse ver. Yo creo que va a seguir bastantes años en la palestra. Esperemos que aguante muchos años en la palestra. No lo dudo. La verdad es que sí. Y luego hay otros libros que ahí están, ¿no? Que valen mucho dinero. Y ahí están. Y no diremos y más. Y hasta ahí puedo leer. Ahí no diremos más porque y hasta ahí puedo leer. No van a dar de tortas. Pero es que yo opino como tú en muchas cosas. Y hasta ahí puedo leer. O sea, te lo puede decir mi compañera detrás. Que yo he criticado muchísimo los libros de indumentaria, muchísimo, y tú y yo no vamos por mal camino, o sea, te lo dejo caer, ¿eh? Que aquí donde me ves, yo soy chico, indumentaria de normal, siempre dicen que los chicos no tienen ni puñetera idea, pero leemos mucho, ¿eh? Bueno, pero hay mucho ya demás, te digo yo mucho, que, que leemos mucho, ¿eh? Te lo digo yo, que leemos muchísimo. Bueno, vamos a hablar ya de tu reinado como fallera mayor, hemos hablado un poquito de esto porque me apetecía también, ya que he visto que podía hablar contigo de esos temas, he aprovechado un poquito. Y quiero que me cuentes, ¿cómo ha sido tu año? ¿Cómo ha sido el estar de fallera mayor? A ver, pues ha sido una montaña rusa. Arriba, abajo. Yo soy muy temperamental, me emociono mucho, pero tanto para lo bueno como para lo malo. Para todo, soy muy... Eso. Muy emotiva, muy empática. Sí,
Entonces, he vivido lo malo igual que he vivido lo bueno, y igual, o sea, con la misma intensidad, ¿vale? Y te tengo que decir que ha sido muy bonito. Claro, yo ya sabía de qué iba todo. Claro, ¿aún te acordarías? Sí, claro. Fue diferente, aquello yo era muy jovencita, se vivían de otra manera, porque hace 25 y las fallas años ahora se vivían de otra manera. Han cambiado radicalmente. Pero radicalmente. No, hoy no existía día la Chermanor. Y hoy en día el Facebook también ayuda mucho, hombre, ¿eh? Las redes sociales, quieras muchísimo o no, ayudan muchísimo. Mucho, mucho. Y de antes a ahora el Swan ha ayudado. Entonces, claro, ya sabes a qué te vas a enfrentar. Pero bueno, no deja de ser una sorpresa. Y el cada persona, y el cada palabra, y el cada... Cada cosa que ocurre. Cada cosa que ocurre, evidentemente es nueva, porque es nueva en ese momento. Quizás yo también me lo esperaba un poco todas las veces, pero bueno. Pero ha sido bonito. Ha sido muy bonito. No, porque supongo que de la vez anterior a ahora, los actos han multiplicado por 10. Y por 30. También, o sea, he hecho 10 por y recibir. Por 30. O sea, porque supongo que cuando fuiste a la primera vez Falla Mayor, fuiste a alguna presentación y de milagro. Porque fui antiguamente, a tres. Porque antiguamente no fui se iba a ver las presentaciones, tengo entendido. Sí, sí que se iban. Se iban, pero no era como ahora, que no, es casi una obligación. En mi caso, empezabas después de tu presentación. Vamos, que hasta... Mi presentación fue un 13 de febrero. Ah, muy bien. Y ibas hasta que salías. Y la de saliente fue, creo que un 8 de enero, con lo cual dices... Nada... Vamos. Era diferente. Era diferente, era otro rollo. No lo puedes comparar. Otro... Era diferente. Ah, tenemos vinos de honor, presentación, exposición de bocetos, semanas culturales, exposición de trajes, la que haga exposición de trajes, o sea... No sé, o sea, aquí no. Aquí no. Hay zonas, mira, casualmente... Hay la de marítimos, en el marítimo, sí. En marítimos sí hacen todas, sí, ¿eh? Porque yo estuve hace poquito en el no, marítimo. Y además hacen un despliegue... Maravilloso, ¿eh? O sea, sí. es enorme. Yo creo que deberíamos ir de vez en cuando a ver esas exposiciones. Igual que en Torrente, cada una con su... Pues, con sus cositas, ¿no? O sea, te sorprendes. O sea, que realmente, por lo que veo, ha cambiado mucho, ¿no? El tema ha de los actos. Ha cambiado mucho, mucho. Hay muchos, también existe, pues eso, se tiene mucha chermanor con tus compañeras. La verdad que tengo que decir que me ha tocado un grupo, que yo no sé las demás, pero a mí me ha tocado un grupo excelente. No tengo nada malo que decir de ellas, porque además es que... Y estamos ahí en edades diversas, porque... Somos de todas las... Uh-huh. ¿No? Hay una franja de hay una franja, de 18 a... De 20 a 50 y muchos. Vale, pues de 20 a 50 y muchos. Iba a decir de 18 a 60, así no tocábamos ninguna edad. Pero muy bien, la verdad es que muy bien. Y... Un año para recordar. Y sí, y nuestro lema es que no haya sin B y B sin A. Ah, qué bonito. Las ruzafas, ¿eh? Las ruzafas que lo decíamos, lo decíamos hace un rato. No existe. O sea, para nosotros no hay un corte. Existe un corte el viernes que tenemos la preselección. ¿Verdad? Que ahí tenemos un corte. Sí, pero da igual. Es una ironía muy mala, ¿eh? Un corte. Ah, no, hay un corte porque... Sí, no, porque el sector tus compañ- es así. Porque tus compañeras no están todas, están solo una parte y la otra parte no está. Están la mitad y la otra mitad aunque estarán bajo. Seguro, ¿eh? Porque no. Lo sabe ya. Seguro. Van a estar ahí en la sala canal, ¿no? Sí. Esperando a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa. Y qué miedo me dan a mí las preselecciones. Ahora hablaremos luego, hablaremos también de las preselecciones, no te preocupes. No, tengo claro. Vamos a hablar de tus actos favoritos. ¿Cuáles han sido? Mi acto, el más bonito de todos, tengo que decir que fue mi presentación. Uy. ¿Por qué? Uy, que se nos ha emocionado un poco, la verdad. ¿Por qué? Se nos ha emocionado, es normal, supongo que te acordarás y debe de ser muy, muy emocionante. Es muy emocionante. Fue un acto, realmente es que fue el acto, toda la presentación, tanto la infantil como la mayor, fue muy bonita en sí. Pero te tengo que decir que mi parte fue hecha única y exclusivamente para mí. Vale, estuvo hecha milimétricamente para ti. Sí. ¿No? Javi cuidó cada detalle porque me conoce muy bien. Vino mi grupo, bailé incluso con mi grupo. Qué bonito, ¿no? Bailar con tu muy propio bonito grupo. Muy bonito.
Debe ser con mi pareja, que mi pareja de baile. La verdad es que fue muy bonito y fue muy emotiva la presentación porque te aíslas, o sea, y es tu momento. Es para ti, es tu momento y es tu momento. Y mira que es emocionante la ofrenda, porque es muy emocionante, porque pasas, yo llevo pues 40 y tantos años pasando la ofrenda y te emocionas muchas veces, pues porque ha sido tu sobrino, porque ha sido tu sobrina, porque por lo que sea te has emocionado cuando ya la anterior vez que fui fallera mayor. Uh-huh. Esta vez me he emocionado mucho, la verdad es que me emocioné mucho, pero te tengo que decir que para mí lo recuerdo como mucho más emotivo la presentación. La presentación. Yo cuando vi a Adriana salir y su madre le habló y yo no podía parar de llorar porque, uh-huh. no sé, y la gente subiendo y la gente viendo, yo encima que... Por suerte, por desgracia, estoy siempre al detalle de todo. De todo lo que pasa. De todo lo que pasa, que parezca... Hay veces que no debería estar tan atenta. me ahorraría muchas cosas. Pero... Y eso, y encima salimos las dos juntas de casa de su bisabuela. Es bonito, ¿no? Es muy bonito. Además, con los nenes es que he tenido un... Algo especial. Sí, la verdad es que sí. ¿Y quién fue tu mantenedor en la mantenedora? Fueron... ¡Uy! Es hablar de la presentación, muchas... A ver, es normal que os recordáis y os pongáis... Ah, no, pero es que yo soy así. Es emotivo. Sí, yo por dicho que era muy intensa. Mis mantenedoras fueron mis dos mejores amigas. ¿Quiénes son? Pues mira, mi mejor amiga en la calle y aquí, en la falla, que es Amparo Martínez, que este año era vicepresidenta económica. La que lleva la pasta, la pasta. Lo de económica no sé si se llama así, pero vamos. Económica, las cuentas llevaba. Sí, la que cuenta. No, creo que no era económica, pero bueno, por ahí va. Más o menos, ¿no? Y somos amigas desde que llegamos aquí, que llegamos los dos el mismo año. Y ella fue una de mis mantenedoras, junto con mi amiga, mi gemela, mi rubia... mi compañera de batallas, que tenemos en común, además de que somos uh-huh. amigas, el folclore, bailamos en el mismo grupo. Si es que el baile une mucho, ¿eh? Sí. El baile une sí. mucho, yo lo sé, que los grupos de baile, cuando estás en uno, ya no te vas. Tienes que estar muy mal para irte. No sé, es el primero que estoy. No, pero prefiero que cuando estás en un grupo de baile, es tu grupo de baile y vamos. Y este año ha sido duro, porque había veces que decía, jolines, pues hoy me apetece... Y no puedo porque tengo otros actos, ¿no? Pero bueno, sabes que este año lo tienes que hipotecar de alguna manera para según qué cosas. Uh-huh. Y bueno, entonces mis dos mantenedoras fueron ellas, porque además siempre he dicho... ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue la gran pregunta? ¿Qué te dijeron para que tú estallaras a llorar? Porque seguro que ya te estoy viendo que te estás poniendo aquí así intensa, ya no quiero saber cómo fue tu presentación, cómo fue... Me dijeron tantas cosas... Y tan bonitas que no puedo decirte una. No puedo decirte una. Con la que te quedes. Con la que me quede. Porque todas y cada una de las palabras que dijeron ellas fueron importantes y bonitas para mí. Desde aquí la enhorabuena, ¿eh? Desde aquí la enhorabuena. Porque sí. vemos. Consiguieron lo que tienen que conseguir, que es una realidad mayor. Y además, yo, por circunstancias de la vida, yo nací en Masamagrey. Mis padres vivían en Masamagrey. Y estas dos, mis dos amigas, una es de Vinalesa y la otra es de Alboraya. Grandes pueblos, ¿eh? Sí. Grandes Entonces, pueblos. Es como... Mis abuelos han vivido toda la vida en Meliana. Entonces, era como un poco la zona del principio, ¿no? Ellas me hablan... Yo no soy valenciano parlante, uh-huh. pero ellas sí que son valenciano parlantes. Son de Lorta. De Lorta. Y además es que me encanta oírlas hablar valenciano. Entonces te digo que... Y quería que hicieran de mantenedoras y en valenciano. Y cada una contó y dijo cosas bonitas dentro de lo que yo sentía por uh-huh. la fiesta, dentro de lo que yo sentía por tal, como habíamos, yo qué sé, cosas. Pues, lo que dicen los mantenedores. Claro, que yo no sería capaz de ser mantenedora, o sea, no yo puedo. Yo he sido una vez. Yo he sido Tú, yo una no vez. Podía, me podría yo he sido llorar. Una vez y otra escribir discurso. Yo me pongo a llorar y no hay un mañana, ¿eh? Yo lo tuve que hacer grabado porque si no me emocionaba las cosas como son muchas veces. Bueno, vamos con la sección de la fallera mayor, que tú tienes sección
Fallera Mayor tiene sección. Está quedando con cara de circunstancia como diciéndome, venga, que esto no lo sabía yo, que tengo sección y todo. Vamos con la primera sección. Tienes dos. Vamos a empezar con la primera. La primera es con una palabra. Con una palabra quiero que me definas pues un par de palabras que te voy a decir, ¿vale? Te he visto, evidentemente, durante la entrevista. Sé por dónde tengo que ir, así que vamos a jugar un poquito. Juguemos. Qué mamón, ¿eh? Así de claro. Qué cabrito. La primera palabra que quiero que me definas con una palabra es tu presidente infantil. ¿Qué me dirías de él? Con una sola palabra. No me vale que me digas más. Una. Atención. Muy bien. Tu fallera mayor infantil. Dulzura. Tu presidente. Uf. Con una palabra. Uf. Uf, no me vale uf. Uf, no me vale. Eso no es una palabra. Familia. Familia. Ahí viene la más complicada, la que siempre me decís, puf, en vez de uf, me dices puf. Tú. Yo. Yo, totalmente. Tú eres tú. Fallera mayor. En general, ¿qué te sugiere a ti la fallera mayor? En general. En general. Con una palabra. Con una palabra. Responsabilidad. Muy bien. Banda de fallera mayor. Venga, dime. Uf. Uf, no, no. Uf al cuadrado, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Qué me dirías? Representación. Muy bien. Grupo de baile. Amor. ¿Totalmente? Sí. Che Perudeta. Pasión. Vestir a la antigua. Pasión al cuadrado. Totalmente, ¿no? Por lo que veo. Tu comisión, tu falla. Che Hermanor. Tu monumento. El tuyo, concretamente. ¿El mío? Sí. Cassette. Muy bien. Centelles. Segunda casa. Ruzafa. Segundo barrio. Segundo barrio totalmente, ¿no? Sí. Voy a jugar un poquito. Barrio de la Luz. Mi casa. Tu casa, vamos. Quiero... Mi vida. Totalmente, ¿no? Aquella zona maravillosa, además. Voy a jugar un poco. Murcia. Murcia es... ¿Qué es para ti Murcia? Piensa que te ha dado algo muy importante para ti. Me ha dado algo importantísimo y maravilloso. Murcia. Flores. Flores, totalmente. Es que no conozco Murcia y cada vez que te hablan de Murcia... Solo veo flores. Solo ves flores. Pues hay que ir a Murcia, ¿eh? Es una ciudad muy bonita. Sí, y además no la conozco. Y vamos, cerquita de Alicante, o sea... Sí. Has estado cerquita, si has ido a las hogueras, has estado cerquita, sí, o sea... Sí, y todos los años me voy a Málaga pues y paso por Murcia, pero no me he parado. Hay que pararse en Murcia y disfrutar de sus gentes y vamos, de todo aquello, que además, es una preciosidad, ¿eh? Y además es el punto de partida este año, ¿eh? Además es muy pues bonito y este año tienes que ir por lo menos a hacer una pequeña visita, quizá de un fin de semana, pero hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Nos quedan dos palabras. La primera es San José. Mi santo. Muy bien, digo yo, como no digas, que es que es parte de ti, vamos. Yo, mi abuela. Y la segunda, 2018. Flyers. Que es como os llamáis, ¿no? Supongo. Porque no he preguntado al grupo, o sea que supongo que es como os debéis de llamar, supongo, las falleras mayores este año. Ya hablaremos en la grupal de ese nombre, dónde viene, porque yo quiero... Ya soy del brilli brilli, acuérdate. Vale. Madre mía, qué miedo me da. Y se ríen por ahí detrás. No ríais, que ya me lo contarán. Bueno, vamos con la segunda sección. Te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que más te guste y el por qué. Mucho más complicada que la primera sección, ya lo sé, porque ya te estoy conociendo que tú eres de las que se la pone a pensar que me gusta, ¿eh? Me gusta que lo penséis. La primera es, ¿chocolate o horchata? Horchata. ¿Por qué? Ahí tienes que decirme el por qué. Porque, pero horchata buena. Claro, no la de compra del supermercado, ¿no? No, eso no. Bueno, y de compra del supermercado que también es buena, ¿eh? Sí, que según el fabricante. Este año alguna hay. Porque su sabor... es mi raíz. Sabe totalmente a Alboraya, ¿no? Alboraya, Valencia. Es que como cuando todo el mundo toma horchata siempre dice, no, es que sabe a Alboraya. No, sabe a Valencia. Sabe a Valencia, sabe a... Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Churros o buñuelos? Buñuelos. ¿Por qué buñuelos?
Porque me recuerdan cuando yo era pequeña, viví, o sea, yo no tan pequeña, pues adolescente, ir a Santa Catalina. ¿Dónde parabas, no? A la parada, o sea, a Santa Catalina, a donde los buñuelos. Sí, sí. Y siempre he pensado que el buñuelo más que el churro. ¿Verdad? Los churros es más como los madrileños, me parece estupendo. Pero yo me identifico los más con los buñuelos son más de aquí de Valencia. Sí. Ya verás tú. ¿Vestir de fallera o vestir a la antigua? Yo a la antigua. Vaya preguntita, ¿eh? He ido a darte. No. ¿Plata u oro? Ahí va. Que ahí también he ido a tocarte un poco. Depende. Depende. Yo lo mezclo. ¿Tú lo mezclas? Sí. ¿A ti te da igual? Sí. Y además lo mezclo siempre. Vale, vale. ¿Banda sí o banda no para fallera mayor? Y casi, ¿eh? Ibas a decir... A ver. Para fallera mayor, ¿eh? Nunca hablaremos de cortes de honor, ni comisiones, ni a nada. Ver. Siempre hablaremos de la fallera mayor. Banda, yo pienso que no. Uh-huh. Ahora. ¿Para fallera mayor? Para fallera mayor. Es que ahí ya no depende de quién vaya a llevar la banda. Uh-huh. Es que estás representando tu comisión, a toda tu comisión. ¿Y la banda tú piensas que es una moda? La banda no es una moda. La banda es se creó... Para identificar a las comisiones. Uh-huh. Pero, no, o sea, es una pero moda. No es una cosa tradicional. No es una cosa que no, se inventó. No, fue un invento, ¿no? No forman parte, pero no solo para las valencianas. O sea, la banda es algo que identifica un certamen, una comisión, unas fiestas... Todo en general. Todo en general, ¿vale? Entonces, no forma parte de la indumentaria. Tampoco es un complemento de la comisión que no del traje. Muy bien, muy bien. No, tenía ganas de que... No, lo has liado, no. Lo has dejado bien claro que quiero que te escuchen. Yo sé por qué van los tiros. Y vuelvo con lo mismo que con la indumentaria. Respeto a quien le guste llevarla y sea pro banda. Y a la que no. Y a la que no. Yo no soy... O sea, a mí no me gusta. No, sí, ya me lo imaginaba. A pero... Me lo imaginaba. Pero mientras que mi comisión... La lleve. En mi comisión... Se ha llevado, yo la he llevado. Ahora, el año que no la llevábamos, yo la he tenido que llevar igual, que ha sido este. Exacto, ¿eh? ¿Qué has dicho tú? Vaya por Dios, vaya por Dios. Algún día te contaré. Ya me contarás. Nos quedan tres, ¿no? Sí, nos quedan tres. Y minutos ya se nos va a ir el tiempo, te lo digo porque se nos va a ir. Hemos puesto aquí tú y yo a darle al pico. Ya te lo he dicho que vas a dar caña. Sí, es que ya te he visto. Sí, te he visto. Rabillo el ojo. Mira, yo tampoco soy tan malo, ¿no? No. Ha sido bastante buena la entrevista, ¿verdad? Bueno, viene la complicada. Una de las que para mí siempre me decís las falleras mayores, que es la más difícil de elegir. San José Cho y Perudeta. ¿Con cuál te quedas? ¿San Vicente? No, hombre, no. Eso no me vale. Eso no me vale. San Vicente no me vale. Hombre, pues... Era por tirar balones fuera. Algo que, para directamente no elegir, ¿no? A ver, a mí es que encima... Ya, es que a ti te toca. Me llamo María José. Es que a ti te toca. Yo creo que... H. Perudeta. ¿Siempre? ¿Ante todo? Vaya preguntitas, ¿eh? Ante todo. Vale. Premio de sección de Ingenio y Gracia. Premio de sección o de Ingenio y Gracia. Ah, si vale. Si elegir de sección o de Ingenio y Gracia. De sección. Perfecto, muy bien. Vamos y vamos con la última pregunta. Está diciendo, madre mía, este está sacando, está aprovechando. Sí, las cosas como estoy aprovechando. Ahora va a ser la de voy a tocarte un poquito las narices y me puedes decir lo que quieras, ¿eh? Ruzafa o Ruzafa B. Y me puedes decir lo que quieras. Las dos, que no pasa nada, ¿eh? No hay sin B. No hay sin B. No hay A sin B. Es que B quería que A. me dijeras eso, justamente. No hay A sin B ni B sin A. ¿Te has dado cuenta que iba a tocar un poco la vena sensible? Pero yo lo tengo muy claro. Que ellos, vamos. Ya no yo. Lo tienen todas. Las 23 falleras mayores. Y es por lo que veo, es muy bonita esa unión que ha habido este año. Mucha. Pues ya casi hemos terminado. ¿Te has dado cuenta que te he hecho sufrir poco? Si te las pasa bomba. Si es que yo sé que te las pasa bomba. Es que es más bueno. Yo sé que te las pasa bomba. Tú imagínate que voy a jugar un poco así, me va a decir que no enseguida. Yo sé que no.
que, porque me va a decir, no, tú imagínate que el viernes, porque hay que decir que esto está grabado, volvemos a remarcarlo, lo remarcamos, esto está grabado, sales preseleccionada del sector. Y te ríes como te estás riendo. Sí, claro. Imagínate que por una... ¿Suena la flauta? No puedo imaginarme algo que no existe. Pero imagínate que sí. No me lo puedo imaginar. No te lo puedes imaginar. No. Directamente. ¿No serías capaz de...? No, porque yo creo que, dado el caso, uh-huh, renunciaría directamente. ¿Renunciarías? ¿No te ves tú en ese cargo? No, es que para eso están mis compañeras, que son muy válidas, tienen una edad estupenda, tienen unas ganas tremendas, tienen una disponibilidad y estupenda. Aunque la disponibilidad es jorobada, ¿no? Lo que veo. Claro, vamos a ver. Y lo valen. Y lo valen. Pues eso también es muy de admirar, ¿eh? Y ya lo saben, porque yo lo harta de decírselo. Que sepas además que es muy de admirar, ¿eh? Yo sé que hay muchas falleras mayores que solo por salir en la puñetera batalla de flores, a ver, matan. Yo le daría algún empujón a alguna, solo por la batalla de flores. Pero me has preguntado preseleccionada, no me has preguntado por la batalla de flores. Ya, pero a ver, que hay muchas que quieren estar preseleccionadas por ese acto, ¿eh? Que les da el resto. Bueno. Y tú lo sabes. Sí. Que bueno, te lo han contado, yo creo que ahora ya no. A ver, posiblemente esto me lo preguntas hace... 20 años. 25 años. Y mi respuesta habría sido diferente. Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tiene tu falla que no tenga otra falla de Rozafa? ¿Qué es mi falla? Es tu falla. ¿Y a quién quieres agradecerle haber sido fallera mayor? Ya para finalizar, ya nos queda esto. Uf. Venga, va, aprovecha, mirando la cámara, por favor. Que yo quiero que la gente se empatice contigo y se emocione como me he medio emocionado yo aquí contigo. Pues sobre todo a Ángel, que es el que gracias a él he podido ser. A mi amiga Mar. Y es que al resto de mi familia y de mi gente, y la gente, es que no puedo enumerar uno a uno, pero a mi gente que sabe que ha estado ahí y que ha estado conmigo. Porque no hace falta que vayas diciendo a la gente que la quieres constantemente cuando sabe que la quieres. La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Acordarte de toda la gente y ver cómo, pues... Y a mi hija, que se nos enfada. Hombre, si tu hija no sale, ya la hemos liado. Pues nada, espero que hayas disfrutado. Te lo hayas pasado bien con nosotros, que yo creo que sí. Creo que te lo has pasado bomba, porque hemos hablado de todo en nada de tiempo. La verdad es que queda pendiente alguna cosilla más. Ya. Como tengo el teléfono del presi, no te preocupes, que ya hablaremos. Sí, nos vemos el jueves. Exacto, nos veremos de todas maneras dentro de poquito el jueves, que en este caso grabamos la de... Que si yo te he parecido cañera, no te cuento. Hay alguna más, ¿no? Ahí también, sí, cañera, sí, de narices. Sí, sí. Ya hablaremos porque algo voy a hacer referente a grupos de baile. Por eso te digo que ya hablaremos tú y yo. Muy bien. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito en nuevo de Casal en Casal. ¿Dónde? Aún no lo sabemos. Ya sabéis, muy prontito aquí en FTV, en Canal 37 de TDT. Adiós.